Gente, tráiler de Scorcher Air. Full improvisado esto, gente, porque normalmente no hago video reacciones. Y disculpen la cara, pero es que no he dormido mucho últimamente. Pero así de imprevisto y de manera muy improvisada, vamos a echarle un vistazo al tráiler de Scorcher Air en Ark Asa. Hace bastante, hace varios días que no juego nada de Ark Asa, diría meses. Y hace 27 minutos acaba de salir el tráiler del mapa de Scorcher Air en Asa, que lo estamos esperando hace bastante tiempo. Así que nada, nuevamente disculpen mi cara y vamos a echarle un vistacito. Si igual tampoco es que me tome mucho tiempo editar esto. Aquí gente, en vivo reaccionando con ustedes. Ahí está. Ark Scorcher Air Ascended Bob Stahl Taylor Trailer. No tengo idea qué significa eso. A ver, lo inicio nuevamente. Ya vamos, espera que lo tengo muy alto. A ver, gente, sale un morellato, como siempre, un dragoncito botando fuego. Dinos que identifican este mapa, gusano de la muerte. Ahí está el Pasolacuchus, el Pasolacuchus, gente. Una chatina, no tiene nada que ver. Se ve genial. Un par de cuevitas, dos buitres también son el gerbo, otro animal que identifica a Scorcher Air. ¿Y eso? Ah, el fénix. ¿El fénix? De Wyvern, la grieta de los Wyvern. Es bastante extenso este tráiler por lo que estoy viendo, No sé si lo tengo muy alto el volumen, pero quiero escuchar los detallitos y todo. Creo que es de los tráilers más largos que ha habido, ¿no, gente? El diablo espinoso ahí con el lobo. El diablo espinoso también identifica al mapa. Hola, buenas. Oh, sure. That desert ark looks better than we... Amigo, gente. Creo que este sería el tráiler. 1:40 más o menos el tráiler de lo que es Scorcher Air. Y ya después lo que sigue vendría siendo otra cosa que tiene que ver con Bob Stahl Tale. Esto no tengo idea de qué trata, Es como algún tipo de modo historia o algo aparte que han metido, ¿no, gente? Se ve bastante interesante también. Gather round, survivors, because Bob's got stories for you. Tales chock full of rip-roaring old western adventure. El lejano oeste, gente. El lejano oeste. Uy, ganó ella. Qué bonito, qué... Es, cuando ves esto, da ganas de jugar, ¿no, gente? Da ganas de montar una civilización de este tipo en el juego. Pero bueno, en realidad ya hemos visto el tráiler de Scorcher. Esto es otra cosa, gente. Aunque esto vendría... siendo como algo que se monta en... que se puede montar en el mapa de Scorcher. Por la temática del desierto y tal... El lejano este. Lo balacearon. Arriba del tren. ¡Yepa! Se ve muy bien. Oh, miren quién está ahí. El Oasisaurus. Incrediboy. Es bastante extenso el tráiler, gente, El Pasolacuchus, ¿no? El Pasolacuchus. Y esto sería todo. Raideitos. ¿Por qué no? Nunca pueden faltar los raideitos. Dios. Mira la mantícora ahí. Se ve increíble también. Increíble, gente, ¿eh?
Xbox Series XS, Steam y PS5. Yo creo que hablé mucho durante el trailer, gente. Espero no haberlos molestado, pero igualmente es mi reacción genuina y espontánea. Así que igualmente ya luego ustedes pueden verla por su cuenta. Me pareció por aquí, algo que me pareció raro fue la forma en la que el Fénix aparece, gente. El color del Fénix, ¿sí ven? Voy a bajarlo un poquito. El color del Fénix. Este es el Fénix, ¿no? Esto es un Fénix. Un poco más animado claramente con el nuevo motor gráfico, pero porque es azul. Mira, 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 como que nace cuando hay golpe de calor, como ha sido siempre en Scorched, y sale el Fénix, pero de un color bastante diferente. La temática esta de lo de Bob está muy bueno, del lejano y salvaje oeste. Da muchas ganas de jugar ese tipo de cosas. Y por aquí lo del Fasolasuchus, otra cosa muy interesante, gente. Incluso yo creo que todavía, a lo mejor ya tiraron también el tráiler del Fasolasuchus, pero no he visto un tráiler especial del Fasolasuchus. Y hace más o menos, no sé si recuerdan lo que hace el Concavenator en el mod este de el Arc Addition, donde está el Acrocanto, el Brachiosaurio. También tiene un Concavenator. Y el Concavenator hace esto, exactamente esto. Miren, cómo que se puede meter debajo de la arena y nadar en la arena, como si fuera un tiburón de arena. Y este es el Fasolasuchus haciendo eso, miren, y creando incluso una cortina parecida a lo del Concavenator del mod, y que molesta entonces a las demás personas, las hace como ahogarse en arena, como si fuera una tormenta de arena, más o menos. Está muy chévere, gente, está muy chévere. Pero bueno, me hubiera gustado también tener un poco más de contexto de lo de Bob, pero no he tenido tiempo, gente, así que mil disculpas. Y esta sería mi reacción a estas dos cosas que incluyeron aquí. Voy a mirar igualmente si hay tráiler ya del Fasolasuchus. Un tráiler solito sobre este dino. Que parece que hasta el momento no, pero si sale a lo mejor le traigo una video reacción igual que esta, gente. Y nada, lo más importante de todo, díganme su opinión. Y también me pueden hasta brindar un poquito de contexto aquí abajo en los comentarios. ¿Qué les pareció lo que salió del Fasolasuchus y lo que salió de Scorcher Air? Muchas bendiciones, gente.